Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. And let's give a shout out of applause to the Lord. Bendito sea el Señor. Bless the name of the Lord. Bendito sea Dios. Bless the name of the Lord. Alabamos a Dios. Vamos, Dios bendiga a todos. May the Lord bless you all. Dios bendiga a todos. May the Lord bless you all. Dios bendiga más. May the Lord bless you more. Bendito sea el nombre del Señor. Bless be the name of the Lord. Estamos muy contentos, amados. We are one and happy. Estamos agradecidos del Señor. And we are thankful to the Lord. Porque usted y yo. Dios bendiga la familia Pepín Cruz. We have been selected para celebrar un servicio para Dios. To celebrate a service for God. Así que usted y yo estamos aquí por el motivo de celebrar un servicio so para Dios. So you and I are here for the motive to celebrate for the Lord. Fuimos seleccionados para eso. That we were selected for this. Alabados el nombre del Señor. Antes de continuar, and before we continue, quisiera reconocer a algunos hermanos. I would like to recognize some brothers that are visiting us. Está con nosotros nuestro hermano Víctor. Gracias por estar con nosotros. Our brother Víctor, thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bendito sea el Señor. También nos acompaña mi suegro, nuestro hermano Félix Sánchez. Also my father-in-law, Félix Sánchez. Que siempre se da cita con el Señor en este lugar. He always has the right thing with the Father. Cada vez que tiene la oportunidad de estar aquí en el festival. Able to be here in Pennsylvania. Alabamos a Dios. Muy bien, amados, quisiera, ¿verdad? Antes de entrar a la palabra, before we enter into the word, quisiera pedirle que vaya buscando en el Salmo 92. I would like you to begin seeking the word in Psalms 92. Salmo 92. Psalms 92. Vaya buscando ahí en la palabra. Seek in the word. Quisiera saludar también. I would also like to salute y bendecir and bless a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Those brothers and sisters watching us through social media. Algunos que ya han reportado sintonía. Some that are already reporting that they're watching us. Sé que nuestra hermana Ruth, aunque está de vacaciones por allá en Florida. I know that our sister Ruth, even though she's on vacation, está viendo por ahí a través de las redes sociales. She's watching us through social media. Que Dios le bendiga donde quiera que se so encuentre. So may the Lord bless you wherever you are. Bendito sea el Señor. Bless the name of the Lord. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Salmo 92, cuando todos tengan, digan un fuerte amén. Psalms 92, amen. You have it, say strong amen. Amén. Dice así entonces la poderosa palabra del Señor. The powerful word of the Lord says this way. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Dice así. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. It is good to think to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. To declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. To the music of the lute and the harp, to the melody of the lyre. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. For you, oh Lord, have made me glad by your work. At the works of your hands I sing for joy. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. How great are your works, O Lord. Your thoughts are very deep. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. The fool cannot know. The fool cannot understand this. Eso es amén. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. That though the wicked sprout like grass and all evildoers flourish, they are doomed to destruction forever. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. But you, O Lord, are high forever.
Porque aquí tus enemigos, oh Señor, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos por todos los que hacen maldad. For behold, your enemies, oh Lord, for behold, your enemies shall perish. All evildoers shall be scattered. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. But you have exalted my horn like that of the wild ox. You have poured over me fresh oil. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. My eyes have seen the downfall of my enemies. My ears have heard the doom of my evil assailants. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. To declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Amén y amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Let us thank the Lord for his word. Oremos. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios. Blessed are you, Lord our God. Rey del universo. King of the universe. Te damos gracias por tu palabra. We thank you for your word. Gracias porque nos das tu palabra como instrucción. Thank you because you give us your word as instruction. Padre, gracias te damos por ella. Father, we thank you for it. Porque sabemos que ella no retorna vacía. Because we know that it does not return back void. Sino que hace el efecto. But that it will do the effect. Por la fortuna de vida. And for which you have sent. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Oramos. We pray. Amén. Amen. Y amén. Puede tomar asiento, amado. Be seated. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios. Vamos a tratar de ser breve. Let's try to be brief. Pero vamos a permitir que el Espíritu de Dios, but let's allow the Spirit of God, y que la palabra de Dios, and that the Word of God, haga el efecto por el cual ha sido enviado. Does the effect in for which it was sent. Amén. Amen. Lo primero que me gustaría recordar, the first thing that I would like for you to remember, es el poder que existe, it is the power that exists, cuando nosotros recitamos salmos. Within the power that we have when we recite psalms. Cuando nosotros recitamos salmos, when we recite psalms, hay un poder extraordinario. There is an extraordinary power. Un poder maravilloso. A marvelous power. Que se manifiesta. That manifests. En el mundo espiritual. In the spiritual world. Por tan solo nosotros recitar salmos. Just by us reciting psalms. Alabamos el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Lo otro que nosotros debemos recordar, the other thing that we have to remember, es que nosotros atribuimos la mayoría de los salmos, is that we attribute the majority of the psalms, a David, to David. Pero la realidad es, but the reality is, que hubieron otros hombres de Dios, that there were other men of God, que también contribuyeron, that also contributed, a escribir salmos, to writing the psalms. En este caso, in this case, Salmo 92, Psalms 92, es un salmo, it is a psalm que fue escrito por Moisés, that was written by Moses, desde el Salmo 90, from Psalms 90, al Salmo número 100, to Psalms 100, fueron escritos por Moisés, they were written by Moses. Tal vez usted pregunte, and you might probably ask yourself, se pregunte, ¿verdad? Or you might be asking yourself, ¿cómo es que si hay salmos como por ejemplo el 23? How is it that, for example, there's, for example, Psalms 93, que es de David, that is of David, tenemos uno de Moisés en el 90. We have one of Moses in the 90. Quiero decir esto, amados. Which means, beloved, igual que la palabra de Dios, that in the same way the word of God,
los salmos no están en un orden cronológico. They are not, the Psalms are not in chronological order. Es decir, que el Salmo 92, which means Psalms 92, se escribió mucho más antes que los salmos que escribió David. Was written way before the Psalms that David wrote. Así que, de igual manera, así está compuesta la palabra de Dios. So the same way the word of God is composed. Hay libros que usted no leerá. There are books that you might read. Que no necesariamente están en orden cronológico. That not necessarily are written in chronological order. Ejemplo de esto es el libro de Job. One of these examples is the book of Job. Es uno de los más viejos. That is one of the oldest. Pero se encuentra junto a los salmos. But it is found near the Psalms. Ahora bien, algunos han llegado a la conclusión. And some have reached the conclusion. De que Moisés escribe este salmo. That Moses writes this psalm. Para consolar a sus hermanos los israelitas. To console his